Vivir con un periodista es como vivir con un perro cazador. ¿Los has visto? Se te echan al lado con los ojos entrecerrados y moviendo apenas la cola para espantar alguna mosca. De repente, sin un motivo aparente, endereza las orejas, levanta el hocico como olfateando el viento y comienzas a oír un ronroneo que le viene de dentro, como si un motor se hubiera puesto en marcha. Después, no intentes detenerlo. Aunque esté lloviendo, aunque la noche sea oscura, nada de eso le importará porque saldrá con su vida y su instinto puesto sobre solo un objetivo, su presa. Los viejos manuales de periodismo, periodismo de televisión, periodismo informativo, y hay un curioso manual también de periodismo ruso, de televisión en Rusia. Uno vive como periodista en la misma medida en que tiene preguntas y dudas. Si dejas de dudar, si dejas de preguntar, y si dejas de investigar, significa que te volviste un fósil. El propósito de vida yo creo que ha sido siempre comunicar. Yo entiendo comunicar como dar parte de uno a los otros. Y dar parte de uno no solo a un otro determinado, sino a todo el que quiera apoderarse de eso. Entonces, pongo los textos aquí y ya me quedamos más de 70 años escribiendo. Sí. La tarea comienza recolectando información. Esos textos pasan a este cuaderno. Entonces ya se piensa en pasar a un plan y ya con esos pasos previos ya se comienza a escribir. Los periodistas estamos como en el centro de la escena. No porque seamos lo más importante, sino los que somos más vistos. Pero a veces le pasa al periodista que piensa que eso se debe a su importancia intrínseca. Por eso llega a sentirse que es más entre mucha gente. Un buen periodista es alguien que ha logrado controlar eso. Un mal periodista es el que se mueve estimulado por su vanidad. Crear es sacar algo de la nada. Y cuando uno ha sido derrotado, cuando ha tenido una pérdida y demás, y se recupera, sobre las nadas de la pérdida ha construido algo, su esperanza. Yo siempre he sido cultor y admirador de la esperanza y de lo que la esperanza hace en la vida de la gente. Tal vez porque me ha tocado contemplar muchos escenarios de esperanza o de desesperanza. Y siempre pienso que ese es el objetivo que debiera buscar todo periodista y todo escritor. No sembrar desesperanza, sino por el contrario, agarrarse de la poca esperanza que hay para potenciarla y para compartirla con los demás. Mensaje oportuno de Javier Darío Restrepo, periodista, profesor, digamos que un referente para los periodistas de toda América Latina, periodista colombiano de la Fundación Gabriel García Márquez. Es una de las personas que más ha cultivado y ha trabajado la ética periodística en el continente. Muchos han leído sus libros, otros han tomado sus talleres, han ido a sus conferencias. Y yo quise comenzar con este mensaje, un mensaje con el que yo comencé el primer día de este programa, hace ya poco más de 6 meses, cuando comenzamos en este canal La Cosa Como Es. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero realmente fue ayer cuando estuvimos comenzando. Quiero saludar con este mensaje a todos ustedes, a los que están en sus casas y nos ven a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo la señal de cable, a los que están, por supuesto, fuera del país, a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días en este ejercicio y gracias a la gente que interactúa en las redes sociales y gracias a la gente por su confianza y gracias a los entrevistados que se confían. Y gracias a tantísimos periodistas
en todo el país que aman y creen en la verdad. Gracias a todos mis compañeros periodistas, que alguna vez he estado con ellos en una sala de redacción, que he estado con ellos en un programa, que he compartido en la radio, en la prensa o en la televisión dominicana. Muchísimas gracias, porque con los periodistas, a fin de cuentas, es que hemos ido granjeando lo que somos y vamos aprendiendo todos los días. Hoy es el Día Nacional del Periodista en la República Dominicana. Y como decía Javier Darío Restrepo, el periodismo debe ser un signo de esperanza y un signo también de la esperanza de que la gente pueda tener voz, de que la gente pueda participar. Hoy que se manipula con tanta facilidad, que se encuentran tantas informaciones y uno podría pensar, ¿es la sociedad nuestra de hoy más y mejor comunicada que las sociedades que conocimos? En un momento nos vamos a dar cuenta que no. Mucha gente trabaja también para que creamos que aquellos que estamos mirando en la verdad se falsean datos y se hace todo tipo de triquiñuelas y se, de alguna manera se le niega a la gente la posibilidad de saber la verdad. Saber la verdad es muy importante, en democracia sobre todo, poder hacer este ejercicio de opinión, de que las sociedades tengan a ciudadanos que participen, a ciudadanos que hablen. Hoy, más que nunca, los ciudadanos pueden hacerlo a través de las redes sociales, pueden estar participando directamente en los programas. Antes era un hito, se decía, vamos a buscar los mecanismos para que la gente participe. Yo me recuerdo cuando yo comenzaba en la Radio Católica, que tú te ibas a un campo a grabar a la gente en una grabadorita y tenías que irte y recorrer kilómetros y kilómetros para llegar a una comunidad campesina, grabarlo en una grabadora y llevar esa grabadora luego a la emisora de radio para que se escuchara. Era la época en la que las comunidades campesinas no había teléfono prácticamente. Apenas en el año 2000 mucha gente aquí se estaba comunicando por viper. Yo recuerdo porque entonces estaba embarazada y le mandaba al ginecólogo de mi hijo un viper para que me respondiera. O sea, realmente el mundo ha cambiado y la gente puede acceder con más facilidad. Pero también es cierto que así como es posible compartir aquello que a nosotros nos interesa, aquello que nos hace bien, la solidaridad, la esperanza, aquellos que nos ayudan de alguna manera a descubrir la verdad, que nos hace más felices porque nos lleva a decidir mejor, también es cierto que hay gente que manipula, que te vas a encontrar, que el bulo o la noticia falsa puede prender con mayor facilidad. Yo he sido víctima en el día de ayer de eso, de la infamia, de quien puede manipular una información para negar o buscar la manera de enredar la verdad. Yo soy un amante del dato. Yo creo que si la gente revisa lo que yo he hecho hasta ahora, va a encontrar más datos que opiniones, porque yo siempre pienso una cosa. La gente puede llegar a sus propias conclusiones con el dato. Si yo llego a la conclusión de que allí afuera hay un terreno que está resbaladizo, que eso se está cayendo, que no está asfaltado, si yo le presento la imagen y le digo, miren, ese terreno fue asfaltado en tal época, un terreno asfaltado dura tanto, este duró tanto, usted dice, oh, pero se dañó el asfalto de una vez. Y todavía es mejor si yo le digo, eso lo asfaltó fulano de tal empresa, se ganó tanto, y esa empresa. Esos datos son necesarios para que la gente sepa, sobre todo, de aquellos temas que son de interés colectivo, los que le tocan a la mayoría. Ese es el interés. Entonces, para decir esas cosas y para el contenido, uno tiene que trabajarlo sin cobrar factura. El contenido no se negocia. El apego a lo mínimo, a lo más decente, el apego a la verdad, en buscar el dato y en procurarlo y en compartirlo para la gente. Eso es importante. A veces puede ser profundamente desestimulante que usted esté dando un dato correcto y usted encuentre en redes sociales, cuentas, o por encargo o por ignorancia, que se dedican, por ejemplo, a manipular lo que tú das. Y yo les decía que en el día de ayer me ocurría, y me ocurría con un texto de la Embajada de los Estados Unidos, a quienes pedí una información desde hace poco más de 2 semanas. Pedí una información a raíz del caso de Miriam Germán. Lo pedí por escrito a la Embajada de los Estados Unidos, que ayer me respondía parcialmente las interrogantes planteadas desde ese tiempo. Y todo eso ustedes van a descubrir conmigo cómo fue ese proceso. Lo he prometido hoy demostrar aquí cómo fue que ese texto terminó manipulado en las redes sociales. No el mío, sino otro que se puso en su lugar.
Yo voy a hablar de eso hoy, que es el Día del Periodista. Yo creo que tengo un compromiso conmigo misma de hacer eso. Si yo no soy capaz de hacer eso, yo debo renunciar hoy a este programa. Yo debo dejarlo absolutamente todo. Si yo no soy capaz de aclarar una manipulación de esa naturaleza, eso no es admisible, eso no se puede permitir. Y para que ustedes puedan comprender cómo se hizo, la única forma que yo tengo, no es ni siquiera mi opinión, es mostrarle cómo fue que eso se hizo. Ese será el segundo bloque de este programa, y el tercero será que hablemos de los resultados, ya con la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Así que nos vamos a una pausa y estamos regresando de una vez.